www.osasungotza.info. Aurtengo osasun krisiaren ondorioz, behartuta gaude maiatzaren lehena gure etxean konfinatuak egoten. Konfinatuta gaituzte normaltasunera bueltatu ahal izateko normaltasuna arazoa denean. Aurten, inoiz baino gehiago, erne egon behar dugu, adi. Egoera ez ezagun honen aurrean, ez dakigu zein izango den gertaeren bilakaera, baina badakigu kapitala saiatuko dela beste behin ere langile klaseak bere hutsak ordaintzen. Agerian gelditu da inposatzen diguten normaltasun hori baliabide naturalen suntsitze eta gehiegizko ustiapenaren ondorioa dela. Planetak ja esan hasigun muga jasanezinetara iristen ari ginela, eta pandemiak hori ispiluaren aurrean jarri digu. Normaltasun hori kapitalismo suntsikorra baino ez da, beste aldera begiratzen duena, eta baliabide naturalak agortzen jarraitzen duena, gutxi batzuen aberastasuna handitzeko helburu bakarrarekin. Nosotros, en esta situación de excepción, lo que queríamos hacer este primero de mayo era llevar las reivindicaciones a los pueblos y a los barrios, a las casas de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están confinados. Pero una vez más, el gobierno español y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra han utilizado esta situación para vulnerar nuestros derechos más fundamentales, en este caso un derecho que está vigente como es el derecho de reunión y de movilización. Nosotros y nosotras no nos vamos a cansar de decir que este confinamiento es un confinamiento a la medida de la patronal, a la medida del capital, a la patronal, a los empresarios se les permite todo y a los trabajadores y trabajadoras no se nos permite nada. No se nos ha permitido realizar una movilización que cuenta con las mismas medidas de seguridad que permiten a los trabajadores y trabajadoras poder estar en sus puestos de trabajo. Esto es algo que no tiene ningún sentido. En el año 2000, después de la crisis del 2008, el sistema político nos impuso la ley Mordaza y nosotros y nosotras entendemos que ahora la agenda autoritaria del Estado español está aprovechando este estado de alarma para limitar en esta ocasión los derechos fundamentales. Creemos que tenemos la oportunidad de cambiar el sistema actual, de construir un sistema nuevo que ponga en el centro la vida digna de las personas y yo creo que es importante recordar la huelga general que hicimos el 30 de enero donde confluimos los sindicatos y agentes sociales y esa alianza, esa movilización conjunta va a ser la que va a permitir en Navarra poder tener un trabajo, una pensión y una vida digna. Osasun krisialdi honek zerbait erakutsi baldin badigu bada bizitza erdigunean jartzearen beharra, haien normaltasuna naturaren zuntziketa da sistema kriminal honek haien interes ekonomikoak bizitzen eta gure osasun eta ongizatearen gainean jartzea da, murrizketak zerbitzu publikoetan, privatizazioak eta lan zainketa lan eta erreprodukzio lan guztiak mespresatzea eta bueno, krisialdi honetan hain argi iratu den haien beharra eta azken finean izan dira egun hauetan sistema guztia sostengatu dutenak. Haien normaltasunean baztertuak izaten gara hainbat eta hainbat sektore, baita ere ja berez eskubide gutxi zituztenek eskubide gutxiago izaten dituzte, hor daukagu kartzelen egoera, zieak eta bar, eta baita ere gizartearen eta hiritarren eskubidea konfinatzea nahi izan dute, ez? Eta horren aurrean guk esaten dugu ez dugula onartuko, gu konfinatuta gaudela, baina gure eskubideak, eskubide sozialak, lan eskubideak ez daudela konfinaturik. Eta egia da, etxeetan geratu galera elkartasunagatik eta erresponsabilitateagatik, baina arrazoi hoiengatik hain zuzen ere kaleak berriz beteko ditugula. Hay varios aspectos que habría que revisar muy a fondo, como sería todo el tema del consumo, de la desmedida, del desmedido agotamiento de los recursos y por lo tanto el tema medioambiental hay que ponerlo sobre la mesa muy seriamente. Hemos podido parar porque hemos querido, porque nos han obligado a hacerlo, o sea, podemos parar por otras razones. Podemos bajar el consumo, repartir el empleo y repartir la riqueza, es algo que hay que plantearse. Por otro lado, el tema de los servicios públicos,
con la crisis del 2007 hubo una privatización tremenda de servicios públicos. Entendemos que eso es algo que hay que revisar muy a fondo, porque han sido los servicios públicos en parte los únicos que han podido mantener el sistema ahora mismo, ¿no? Para los que estéis trabajando en servicios esenciales, hoy nuestro reconocimiento y agradecimiento. Sois imprescindibles para el sustento de la vida. Para vosotras y vosotros, nuestro abrazo solidario y revolucionario. Bizitzak erdigunera. Gora maiatzaren lehena.